nombre es Pablo Muñoz. Mi nombre es César Ceballos. Me llamo Walter Aguilera. Soy el ingeniero Juan Manuel Barreto. Mi nombre es Adrián Hernández. Y en este momento, presidente de Coradir Sociedad Anónima. Mi cargo es líder de producción. Trabajo en el departamento de ingeniería de producto, proceso. Y mi cargo acá en la fábrica es operario. Ocupo el cargo de gerente de producción. Yo hace 6 años que estoy en Coradir. Y ahora en enero voy a cumplir mis 4 años acá en la fábrica. Hace 17 años que trabajo en la compañía. Ahora en el 8 de enero cumplo mis 4 años de trabajo. La fábrica está ubicada en la ruta 3 de la ciudad de San Luis, en el kilómetro 06. También tenemos fábricas en la ciudad autónoma de Buenos Aires, un edificio de oficinas administrativas en el microcentro y otra fábrica en Ushuaia, en Tierra del Fuego. El nombre de Coradir, para eso me tengo que remontar a los inicios, de la cual yo no formé parte, digamos, la empresa arrancó en 1995, se funda una casa de venta de computadoras al público y los dos socios que la ponen son el ingeniero Corapi y su cuñado Dirk Koenig, al que yo cuando llegué a la empresa ya no estaba. Entonces, por eso la empresa es Cora por Corapi y Dir por Dirk Koenig, o sea, que son los dos socios fundadores. Al poquito tiempo, a los 2 años, Corapi queda solo en la empresa, le compra la parte y bueno, después sigue la empresa creciendo hasta lo que es hoy. Esta en la que estamos ahora es la fábrica nueva. Tenemos otra 400 metros más allá, que es más chiquita, y esta tiene un poquito más de 5.000 metros cuadrados de nave industrial. Es la casa matriz porque los directores vivimos en San Luis, porque los laboratorios de investigación y desarrollo están acá con nosotros y porque, bueno, es donde mayor cantidad de gente tenemos trabajando. Acá vas a encontrar lo que es producción, administración, facturación, ventas, el equipo de licitaciones. Creo que son alrededor de 200 y pico de empleados que trabajan en la casa matriz. En un mal día de producción tenemos que hacer por lo menos 2.000 unidades de algo para pagar los costos fijos. O sea, eso hace que sea la producción sea muy intensa. Coradir lo que tiene es que tiene una muy amplia gama de productos, hacemos más de 84 productos distintos. Sí te puedo decir que están todos relacionados a la electrónica porque es el fuerte. Entonces es una empresa que se dedica sí a consumo masivo de electrónica, pero sobre todo está enfocada a venta a gobiernos y grandes empresas. Proyectos llave en mano, proyectos de mucho valor agregado porque son proyectos que tienen mucha electrónica y mucho servicio de por medio. En los productos más masivos, que sí son los que la gente puede llegar a acceder, tenemos los decodificadores digitales. Cuando se lanzó la TDA, bueno, fue un boom muy importante, se hicieron más de 1.000.000 de decos. Las notebooks, que son las notebooks educativas, que comenzó, bueno, haciéndolo el gobierno de San Luis, después el gobierno nacional en su momento copió el programa con el programa Conectar Igualdad y compras a través del Ministerio de Educación, que ese también es otro fuerte. Y otra pata fuerte, te diría que es lo que arrancamos el año pasado, que es el tema de los celulares de smartphone.
Y yo creo que hay un fuerte compromiso de toda la gente que nos acompaña y que forma parte de la empresa. De hecho, nosotros hace unos años atrás sufrimos la pérdida total, el siniestro de esta nave en la que estamos, que se reconstruyó. Todos quedamos muy preocupados porque pensamos que los puestos de trabajo corrían un riesgo. Y con un gran esfuerzo del presidente de la compañía, tratamos de levantar todo esto y volver a ser lo que éramos. Recuerdo en ese momento que se perdió todo, que no había nada, lo único que eran cenizas. Y no más de 3 meses empezamos a trabajar y con los mismos empleados levantamos la fábrica. No es que llamamos a los albañiles o trajimos ingenieros de otros sectores o tuvimos que contratar mano de obra. Y esa misma gente y de hecho la sociedad que nos rodea demostraron innumerosos gestos, digamos, de solidaridad y de compromiso. La reconstrucción de esta nave es muestra de ello. Que lo que se planteó, bueno, para no suspender gente, para no tener bajas, o que hubiera hecho otra empresa que es en otro lado, te echan directamente, cierran la empresa y listo. No, la empresa decidió hacer lo contrario. Con la mano de obra de la compañía, con los mismos operarios que hoy arman computadoras, también estuvimos trabajando, levantando paredes, pintando, haciendo trabajo de electricidad, todo. Y como que refundamos la compañía nuevamente desde abajo. O sea, ahora, pasada esa crisis, decimos, menos mal que se quemó porque quedó re linda la nave nueva. Y los chicos la verdad que le pusieron el hombro a la empresa y la empresa salió adelante de eso. Porque digo, crisis sabemos un montón. Entendemos que las crisis son cambio y entendemos que, bueno, las empresas tienen siempre la obligación de superar las crisis. Cuando veo un producto en la calle marca Coradil, se siente una experiencia muy linda, una satisfacción. Saber que por lo que vos trabajaste, por lo que vos diseñaste, lo que vos armaste, vos y un montón de chicos obviamente, porque esto es un trabajo en conjunto que hacemos un montón de personas, lo ves puesto en un tele, en la calle, ves a los chicos en la calle y te genera cierta satisfacción, te deja algo lindo, ¿no? Uno nunca sabe hasta dónde puede llegar. Un chico con una computadora que la usa para estudiar, vos no sabes hasta dónde puede llegar. Y bueno, vos colaboraste a que ese chico pueda cumplir sus metas, su objetivo, o le sirva para estudiar, o bueno, un montón de cosas, ¿no? Se siente algo lindo, una alegría que nos puedan elegir como producto. Sí, creo que es satisfacción más que todo, porque uno le pone esmero en hacer lo que... Es lindo que nos elijan. Es algo que a uno lo alegra porque uno está en los puestos de línea y ve el ensamble de las máquinas, el producto, cómo está saliendo. Sí, es una alegría enorme. Sí, la verdad es que el sentimiento es muy fácil, es orgullo. Lo siento yo y sé que lo sienten un montón de chicos que trabajan conmigo. La verdad nosotros estamos muy orgullosos porque en el trabajo las cosas se pueden hacer bien, mal o más o menos. Acá nos gusta hacerlas bien y sobre todo la empresa siempre está y responde. Cuando veo algún producto en la calle, en la góndola de algún supermercado, es un orgullo personal y algo que me decir, bueno, va, hice mi bien, qué bien que hice mi trabajo, porque en realidad se está mostrando eso. Hay un buen equipo. Yo me siento muy cómodo, tanto como los chicos, como la empresa, te hace sentir cómodo. Porque Coradil, yo considero que es una empresa muy exitosa, pero te puedo decir que detrás de
todo ese éxito hay un montón de trabajo. O sea, lo único que justifica nuestro éxito es un montón de trabajo. Acá no hay ni genios, ni suerte, ni... Es trabajo. Trabajo, trabajo y más trabajo.